Y bienvenidos a Bosnia Herzegovina. Me acabo de alquilar este coche, que es un Skoda nuevo del 2023, con la compañía Capitals de Rentacar. La verdad es que es una pasada, son súper majos, me lo han dejado a todo riesgo para ir a ver, bueno, para ir a dar la vuelta por Bosnia. Y me han dejado un regalito, no me lo puedo creer. Una cajita de bombones y una botella de vino, o sea, no puedo estar más encantada. Son una pasada. Tenéis que venir con Capitals porque son súper eficientes y súper majos. Buenos días, amigos. Me encuentro en la fortaleza de Travnik y, como veis, aquí la mayoría de la población es musulmana. Vemos un montón de mezquitas. La verdad es que es precioso las vistas desde aquí arriba. Amigos, qué bien me va este coche para conducir alrededor de Bosnia. La verdad es que se está súper cómodo, fresquito y va como un tiro. Hola, amigos, y bienvenidos a Bosnia. Me encuentro delante de la cascada de Pliva, que se encuentra en Hakce. Esta cascada medía 30 metros de alto, pero debido a los terremotos durante la guerra de Bosnia y a los ataques a una planta de agua que hay más arriba, energía de aguas, esto se inundó. Y hoy en día mide 22 metros de alto la cascada. Se considera como una de las cascadas más bonitas del mundo. Amigos, estoy en Stari Most, un restaurante que está en Banja Luka, en Bosnia, y me han traído comida típica de Bosnia. Bueno, aparte de un plato de embutidos, que mirad qué buena pinta que tiene, o sea, está súper completo y súper bien presentado, me encanta, tiene una pintaza, de verdad. Además, están aquí los embutidos buenísimos, que ya los he probado esta mañana en el desayuno. Y después me han traído esto de aquí, que es ustiti, que es típico de Bosnia. Es un plato típico de Bosnia, son como unos buñuelos, yo lo veo más como un pan con queso, pero son como unos buñuelos. La verdad es que tiene muy buena pinta y huele súper bien. Me encuentro delante de la Catedral Ortodoxa Serbia de Banja Luka. Esta iglesia fue construida en Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia, en el periodo de entreguerras. Buenos días, amigos. Para desayunar en este super hotel tenemos cosas típicas de Bosnia. Esto se llama krumasica, que son como mazapanes con miel y están buenísimos. Y bueno, mi postre favorito del mundo, que es el baklava. Muchos de vosotros ya lo sabéis porque me habéis visto en otros países comiéndolo. Mirad qué baklavas que hay aquí. Es una pasada. Y bueno, me encanta. Y bienvenidos a Sarajevo, la capital de Bosnia. Me encuentro en la calle Ferhadija, que es la calle central de la ciudad de Sarajevo. Aquí está lleno de tiendas, comercios, la gente pasea. Delante de la fuente Sevil, que tiene forma de kiosco y data del 1753. Aquí, como veis, todo el mundo viene a hacerse fotos. Y bueno, es el símbolo del barrio turco de la ciudad de Sarajevo. Aquí me encuentro, en el barrio turco, que es precioso. Detrás de mí tenemos el puente latino, que es uno de los puentes más antiguos de la ciudad. Mirad, este puente era de madera, pero debido a unas inundaciones se hizo luego de piedra. Y tiene estos dos ojos encima que aparecen en el escudo de Bosnia. Pues que sepáis que en las orillas de este río se disparó en la antigua Yugoslavia a los archiduques que había y todo eso hizo o fue el detonante de la Primera Guerra Mundial. Pues la verdad es que conducir por Bosnia es una pasada, las carreteras están genial, no hay ni un pocito, como dirían los argentinos, no hay ni un agujero. La verdad es que da gusto, además es súper fácil, solo hay un camino, no hay pérdida. Y bueno, la verdad es que es un placer conducir por aquí. Genial. Me encuentro en la calle Onesoskova, que es la calle céntrica de Mostar y está llena de souvenirs y de restaurantes. La verdad es que es una pasada, este pueblo es súper romántico, súper pequeñito, con mucho encanto, de verdad, me encanta, me he enamorado. Amigos, estoy en la calle Kujunciluk, aquí en Mostar, y la verdad es que es una pasada. Esta también es otra de las calles centrales que hay, y mirad cómo se ve el puente desde aquí. El puente de Mostar es precioso. Amigos,
amigos, ya me han puesto este chaleco salvavidas para ir por debajo de los puentes. La verdad es que, bueno, va a ser una experiencia. Dicen que no va a tardar mucho, por eso me voy, porque si no, es que no nos da tiempo, ¿eh? ¡Ah, qué fresquito el día de gusto! Amigos, esto de ir por debajo de los puentes con una barquita me está encantando. Menuda experiencia, os lo recomiendo muchísimo. Me encanta, la verdad. Mostar es precioso. Me encuentro en la Plaza España de Mostar. Es la plaza más grande de toda Mostar. Y se llama Plaza España porque fue hecha en homenaje a todos los caídos españoles durante la guerra. Fue inaugurada por el rey Juan Carlos I en su visita oficial en el país. Amigos, estoy en un aeropuerto militar y aquí, esto es un hangar donde se escondían todos los aviones militares. Esto estaba cubierto con piedras falsas y desde el aire no se veían los aviones y se escondían aquí. Vamos a verlo por dentro. Fíjate esto, este puente parece que no tiene salida, pero sí, tiene igual una salida que una entrada. Igual que allí tiene una entrada, allí tiene también una salida. Y bueno, aquí se escondían los aviones, no os lo perdáis, increíble, ¿eh? Como veis, explotaron una bomba, ¿veis? Que están los agujeritos en el suelo. Todo esto, pues aquí cayó la bomba y significa que la tiraron en esta dirección si está esto así. Amigos, me encuentro en el monasterio de Blagaj. Es un monasterio musulmán construido bajo el Imperio Otomano entre el 1400 y el 1500. Es el que está mejor ubicado de toda Bosnia y Herzegovina. Está debajo de estos 200 metros de roca caliza. Y la verdad es que es una pasada porque aquí, bueno, habitan los monjes y hay monjes enterrados. Esto sirve de tumba y se encuentra sobre el río Buna. Este es el río Buna. Esto fue construido para una secta de soldados monjes que vendría a ser lo mismo que los caballeros templarios cristianos. Amigos, estamos delante del Abdestana porque ya estoy aquí en el monasterio y aquí la gente viene a rezar. Pero antes de rezar, como podéis ver, se tienen que limpiar los pies en estas filas. Aquí se lavan los pies y después ya pueden entrar. Te tienes que limpiar para poder entrar tanto en una mezquita como en este monasterio a rezar. Se llama Abdestana. Ya estoy en el monasterio de Blagaj y como veis me han tenido que tapar entera para poder entrar a visitarlo. Aquí la gente viene a rezar. Vamos a ver qué hay por dentro. Mirad, amigos, estas habitaciones se nota que el estilo es totalmente musulmán, ¿eh? Mirad, aquí hay otra habitación. Aquí la gente reza. Mirad cómo reza la gente. Os merece la pena que vengáis a este monasterio. La entrada vale 5 euros, pero la verdad es que es una experiencia única. Yo esto no lo había visto en ningún otro sitio. Mirad esto. Os recomiendo que vengáis y lo viváis vosotros mismos. Amigos, estoy en Fortica Skywall. Desde aquí podemos ver la vista de todo Mostar. Ahí al fondo tenemos el puente que hemos visto antes, que es precioso, con la mezquita. Y bueno, genial. Mirad qué vistas se ven desde aquí de todo Mostar. Es una pasada. Amigos, detrás de mí el puente viejo de Mostar, uno de los elementos más significativos de la antigua Yugoslavia. Most significa puente, por tanto, este sitio es lo que le da el nombre a la ciudad de Mostar. Este puente fue derribado en su día debido a los ataques croatas y todo eso hizo que hubiera una división muy grande entre la convivencia de diferentes religiones. Hoy en día, como veis, se ha vuelto a reconstruir, se reconstruyó después de que se iniciara la paz y bueno, la verdad es que es precioso. Encuentro delante de las cataratas de Krávica. Están en Bosnia y Herzegovina, entre Mostar y Ljubljanik, miden 20 metros de alto por 120 metros de radio que mide la base. Como veis aquí la gente viene a veranear, a hacer un picnic y bueno, en fin, a pasar el día en estas cascadas. La verdad es que son impresionantes. Amigos, mirad aquí. Se está genial delante de las cataratas, está fresquito, el agua está fresquita, pero está llenísimo de gente. Esto es una atracción súper turística.
Estoy en el restaurante Urban Mostar y me han traído un montón de platitos aquí que son típicos. La verdad es que tiene una pintaza. Y aquí detrás tengo el puente de Mostar. Mirad qué pedazo de vistas estoy. Mirad, entre lo que me han traído y las vistas, madre mía, me encanta. Os lo recomiendo muchísimo que vengáis aquí. Me encuentro delante del puente de Jablanica. Este puente pasa sobre el río Neretva, o pasaba mejor dicho, ya que fue dinamitado en la Segunda Guerra Mundial por el emperador Tito. Este sitio, o este puente mejor dicho, era muy importante para los alemanes y las tropas nazis para pasar armamento y provisiones. Por eso el emperador yugoslavo Tito lo dinamitó y lo tiró al suelo. Más tarde esto sirvió de escenario para la película tan famosa, La batalla sobre Neretva, de Orson Welles, que, donde volvieron a reconstruir el puente para más tarde volver a dinamitarlo para la película, y se quedó así como está hoy en día. Estoy en el túnel de Sarajevo. Este también se llama Túnel de la Esperanza, y aquí pasaban unas 4.000 personas cada día, en total unos 2 millones de personas durante la guerra, para pasar armamento, comida, medicinas, recursos, soldados, etc. También hay un museo que ahora os voy a enseñar y veréis todo lo que había aquí adentro. Pues el jefe militar serbio bosnio decidió no dinamitar este túnel ni bombardearlo, porque pensó que al final sería una ayuda para la evacuación de las fuerzas serbias. Pues ya se acaba mi viaje por Bosnia-Herzegovina. La verdad es que me ha encantado y este coche me ha ido genial. Creo que es el mejor coche que he alquilado en ningún otro viaje, la verdad. O sea, el coche iba solo, no hacía falta ya casi que ni, no he tenido que hacer nada, no he tenido casi ni que conducirlo, en serio, iba por su carril y no se desviaba. Yo, estas nuevas tecnologías me han encantado. Y bueno, nada, que os recomiendo que si venís lo alquiléis con Capitals, porque además de ser súper majos, te hacen buenos precios, te dan buenos coches, son súper eficientes, y nada, que de verdad os lo recomiendo. Si venís, no olvidéis alquilar con Capitals. Súper feliz con este coche.